Hola, yo me llamo Valentina, ella Julieta y el Diego. Venimos de la escuela 146 Juan Antonio Lavalleja de Atlántida y hoy les vamos a mostrar un proyecto que hicimos en Scratch Union. Qué bueno, lo que estamos haciendo es pasando un video. ¿Por qué? Porque no podemos conectar la tablet al cañón. Entonces vamos a pasar un video de lo que ellos hicieron para que nos cuenten. Diego le va a contar la primera parte del proyecto. Pero qué bien que se portan estos niños. El proyecto se llama La Sirenita. Estos botoncitos de abajo son para que la sirenita y el cangrejo Sebastián se puedan mover. Aprieto la banderita y dice hola Sebastián. Va para allá y sigue a la otra página que ahí empezamos el cuento. Aprieto por acá abajo y sigue acá abajo. Pero Antonella no le dio el espacio, entonces tuvo que ir a otra pantalla. Siguiente. Y acá terminamos, y aquí terminamos el cuento. Nuestro proyecto se llama Rapunzel y es así. No me deja ni ver. O sea, la última come ver un poco. ¿Y la última esa? Sí, tenemos que grabar todo de vuelta porque empezaste a hablar. No, está bien. Sí, la bestia. Y después apretamos acá y nos aparecen los resultados. Y después apretamos acá y es donde aparece el 3 y terminamos. Ay, siempre me aparece esto de nuevo. Se repite muchas veces. Y termina maestra. Cuento se llama El fondo del mar. ¿Pongo los movimientos? Primero el pez hace así. Salta. Segundo. Se llama El gato con botas. ¿Qué?
se llama El mago y la serpiente. Había un mago, la quería convertir en rana. Y le dijo, si no te vas, te mandaré un hechizo y te mandaré a otro mundo. Y después le dijo, andate o si no, te convertiré en araña. Y después le dijo, ¿cómo era? No me acuerdo mucho. Le dijo, salud. Sí. ¿Ya está? Nombre. Los cuatro chanchitos. El primer chanchito se hizo la casa de paja. El segundo de madera. Y el tercero de ladrillo. Pero vino el lobo y le derrumbó la primera casa y se fue a la segunda casa. Nuestro cuento se llama Pinocho. Y acá hicimos una grabación porque hicimos el proyecto en Scratch. Donde vivía un carpintero llamado Gepetto. Y un día decidió hacer un títere llamado Pinocho. Y entonces él vino un hada y él, porque él había decidido que su marioneta. Hice las cuatro partes del cuento. Cuando la madre le decía que no hablara con nadie cuando iba a la casa de su abuela. Cuando se encontró con el lobo feroz. Cuando llegó a la casa de su abuela y el lobo le hizo una trampa. Y cuando llegó el cazador y salvó a Caperucita Roja y a su abuela. Y grabé el cuento. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja que iba a llevar unos ricos pastelitos a su abuela. En el camino se encontró con un lobo que quería comerse a Caperucita. Caperucita lo esquivó. Al fin, Caperucita llegó a su casa, pero el lobo le hizo una trampa y se disfrazó de la abuela y se la comió. De pronto le preguntó a Caperucita, ¿por qué tienes orejas tan grandes? Y el lobo le respondió, para escucharte mejor. ¿Por qué tienes una boca tan grande? Respondió Caperucita, para comerte mejor, le respondió el lobo. Lobo. Y de un bocado se comió a Caperucita. Al final, un cazador llegó y sacó a Caperucita y a su abuela. Fin. Espero que le haya gustado. Este es el proyecto de Diego, Los Tres Chanchitos. ¡Ábreme la puerta! ¡Soplaré en tu casa, tiraré! El cerdito, temblando de miedo,
salió corriendo hacia la casa de madera de su hermano. ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Soplaré en tu casa, tiraré! ¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré! Los dos cerditos corrieron hasta la casa de ladrillos de su otro hermano. ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Soplaré en tu casa, tiraré! Y el cerdito trabajador le dijo: ¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré! Entonces el lobo sopló y sopló. Sopló con todas sus fuerzas, pero la casa ni se la abrió. Era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó sin aire. Thank you.